puso en la rodilla esto, entonces obviamente ya es como un acuerdo que no hay. Profe, los muchachos quieren ser solidarios con Cataño. Profe, ya sí es una decisión. Usted tema, que tema, poner... Es que no me puedo meter ahí. La es que yo creo que acá hay una cosa que hay que tener claro. No se trata de que sea Cataño, no se trata de que sea eso. Se trata de que esto es el fútbol que nos corresponde a todos. Y nuestra seguridad del cuerpo técnico, de jueces, de jugadores, está por encima de cualquier cosa. Y yo creo que nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad y entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Entonces, para nosotros, la integridad de nuestro compañero, número uno. Dos, la integridad de nuestros colegas del fútbol está por encima de cualquier cosa. Es lo que nosotros pensamos. Y yo creo que... Claro, Macar, con lo que estoy diciendo. Macar, pero dame tu palabra, pero es una cosita. Al contrario, no, se nos sale en nuestras manos. Sí, no, profe, por eso es que yo digo... Por eso es que yo digo que eso es un tema de solidaridad, de colegaje. Por eso es que yo lo digo, profe. ¿Sí me entiendes? Yo sé que no es un momento tranquilo. Tenemos que tomar una decisión tranquila. Acá hay, no sé, 20.000, 25.000 hinchas, solamente un litro. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso, ¿sí? Entonces, por eso está el coronel acá, que es el jefe de seguridad del estadio. Si él se compromete a que este partido se puede realizar bajo la égida de la seguridad, lo hacemos. Si no, obviamente, si entra otro hincha, otra persona... Hagamos una cosa, vamos a jugarlo, pero para ser solidario con nuestro jugador, que juegue. No, profe, porque ya yo ya entraría en contravía de las reglas de juego. Profe, eso no lo puedo y el que de arriba que vino que le pegue y se queda parado. No, porque el estadio yo tengo que pasar un informe y la comisión disciplinaria tomará medidas correspondientes. Vamos a hacer solidario con todo, que el jugador juegue y demostramos que no entra más gente. Ya entraríamos a ir en contravía de las reglas de juego y yo eso no lo podría hacer, maestro. Él cometió una conducta violenta. Es que la seguridad de las reglas de juego yo no tengo que expulsar. Profe, capitán, ellos deciden. Él me dice que me presta la seguridad, ¿estamos así? No vi bien lo que pasó porque estábamos hablando con los compañeros, me agarró la espalda. Dicen que hubo una agresión sobre nuestro colega Cataño. Son cosas que no deben de pasar, no más allá de que, evidentemente, lo que ha pasado con el jugador. Son cosas que manchan el fútbol. Creo que se debe marcar un precedente en todos los estadios. Y no sé, esperar qué decisión se toma, que por el bien del fútbol no vuelva a pasar esto y que el espectáculo nunca sea manchado, ¿no? ¿Como capitán estaría de acuerdo si no se llega a disputar este compromiso el día de hoy? Sí, creo que ya hay que marcar un precedente, a veces pasan muchas cosas en nuestro fútbol y para mí estaría bien que no se jugara el partido, ¿no? Hoy le tocó por lo menos a Cataño, mañana podemos ser uno de nosotros.